Claro. ¿Por qué vienes por el confinado, amigo? Listo. Ya me estás preocupando. Perdóname. Ya ves. No, 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 es que como traigo música, perdóname. ¿Por qué vienes por el confinado? No, me iba a meter para saltar en los coches, pero ya. Hermano, me están diciendo que vienes por el confinado. Sí. Permíteme que me dos segundos, sí. No venía, solo me metí y me salí. ¿Iván? Sí. ¿Hablamos de caballeros? Dígame, ¿qué hacemos? Sí, me metí dos segundos y me salí para saltarme el coche. Checa tu licencia, hermano. Sí, le tengo el trámite. Dame, tráigame tu trámite. ¿Dime? No, tu trámite. Ah, no lo traigo. Es que tengo, ves que tienes que hacer pruebas. ¿Qué quieres hacer? Tu multa son de 2,200 pesos. Te entrego tu tarjeta y me quedo mientras con la licencia. ¿Qué hago de volada? Sí, ponme la infracción. ¿Te hago la infracción de todo? ¿Ya ves cómo eres? Te estoy diciendo que si podemos hablar de caballeros, hermano. Sí. Yo por mí la levanto la infracción aquí, yo te presento al corralón y te hacen la infracción. Ni tránsito te la va a levantar, hermano. ¿Sabes quién te la levanta? Ajá. Policía bancaria industrial. ¿Sabes quiénes son esos señores? Sí. Son los de rojo. Sí. Nomás llegan y le dicen, ya quedaste. Por eso te estoy diciendo, ¿podemos hablar de caballeros? Sí o no. Tú me dijiste que sí. Y ahora me salta que quieres que te pase. Pues es que es lo que marca, ¿no? Por eso te estoy hablando, Iván, por eso te estoy diciendo. O sea, no quieres ninguna atención ni nada, entonces, para que no te pase el corredor, ¿no te quieres ahorrar el tiempo? No, pues es que, entonces, ¿qué quieres hacer? No, pues por eso te estoy diciendo tú, a tu criterio, ¿qué quieres para que te retires? Si se puede, si no, ningún problema. Ajá, no, pues lo que marca. Los 5,000, 6,000, 6,000. De modo. ¿Por qué te pones así, Iván? No. Te quiero dar una atención, una buena onda, porque te estoy diciendo que no te quiero que pierdas tu tiempo, no te quiero perjudicar. Tienes que claro. Pero para empezar tienes que traer tu seguro. Sí. Segunda, tu factura. ¿Qué hago, Iván? Dígame, Jorge. Ahí me paso un chusco si quiero. ¿Cuánto? No, pues estoy bien, por eso te estoy diciendo. No traigo mucho, porque acabo de echar gas. Dime. Y checa tu licencia. ¿Dónde estás tramitando la licencia? En el de Iztapalapa. Es que tengo que ir a hacer la prueba. ¿Ve que tiene que hacer la prueba? Pero ya tienes la hoja. Ya está. No la dejes pasar la porque así se la aplicaron a otro compa. Sí. Y ya no se la dieron, ¿eh? Ya está. Va, órale, gracias.